Esto es el Búnker del Cuervo. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. Hoy entraré de lleno a la teoría de la conspiración. Dado que muchos miembros del Bohemian Club también son miembros del prestigioso club Skull and Bones de Yale, vale la pena mencionar el robo del cráneo de Jerónimo en 1918. Según los descendientes del caudillo Apache que demandaron a la Universidad de Yale en 2009, Prescott Bush, abuelo de George Bush, y un grupo de miembros de Skull and Bones allanaron la tumba de Jerónimo y se llevaron su cráneo y su mano izquierda. Colocaron el cráneo en una vitrina en la tumba secreta donde la sociedad celebra sus reuniones. Me pregunto por qué querrían hacer eso y qué tiene que ver con el nuevo orden mundial. La historia de Skull and Bones es compleja, pero se cree que se originó en Alemania en el siglo XIX. Debido a ese origen, Skull and Bones está estrechamente relacionada con los Illuminatis bárbaros, lo que le da vínculo inextricable con el desarrollo de un mundo de un solo gobierno. Tiene todos los ingredientes para la última teoría de la conspiración. Tomemos como ejemplo el presidente Bush y su padre, a un jefe apache legendario, a extraños rituales realizados en la oscuridad de la noche en un edificio llamado Tumba, al robo de tumbas y a una sociedad secreta de estudiantes de élite llamada Skull and Bones. La historia que se cuenta a menudo es que la abuelo de Bush, Prescott Bush, y algunos de sus amigos en Yale cavaron la tumba del jefe apache Jerónimo, le quitaron el cráneo y el fémur y los colocaron en una vitrina en el vestíbulo de la tumba, el sede de la notoria sociedad Skull and Bones de la universidad en 1917. Es una historia que se ha convertido en leyenda en Yale, transmitida de generación en generación. A pesar de la falta de evidencia clara, cada nueva vista o rumor se suma, pero ¿podría un curandero en Mezcalero, Nuevo México, ser capaz de probar definitivamente si la historia es cierta? Early Jerónimo, bisnieto del guerrero apache, quiere demostrar que el cráneo es auténtico ofreciendo su ADN para ver si coincide con los huesos y exige la devolución de los restos. Realmente, creo que ese es el cráneo de mi bisabuelo, le dice Jerónimo a abcnews.com. Queremos devolverlo al desierto de Gila, donde nació, para que el espíritu pueda completar su viaje y pasar al otro mundo. Actualmente está enterrado como prisionero de guerra y todavía tiene ese estatus sobre él. Jerónimo ha escrito a la Casa Blanca con la esperanza de obtener la ayuda del presidente para recuperar los restos de su bisabuelo y está considerado emprender acciones legales contra la sociedad. Los miembros más unidos de la sociedad ultrasecreta Skull and Bones han basado a posiciones poderosas tanto en el gobierno como en los negocios. Los ex-Bonesmen, incluido los dos presidentes Bush, el presidente William Howard Taft, el senador John Kerry, William F. Buckley, el fundador de la revista Time, Henry Luce, el financiero William H. Donaldson y numerosos agentes de la CIA han jurado mantener el secreto sobre los rituales de dicho grupo. Al menos un miembro estuvo dispuesto a hablar, enfatizando que la historia es solo un cuento. Colt Lyles afirma que el cráneo de Jerónimo no está en la tumba, no está ahí, dice, y nunca ha estado allí, dice Lyles, y agrega que Prescott Bush o cualquier otro Bonesman nunca desenterró los huesos, es solo una leyenda. Lyles es la secretaria de Rita Incorporated, el fideicomiso que dirige la sociedad. La sociedad puede ser reservada sobre sus rituales, pero la confianza es un poco más abierta sobre sus habilidades. En su declaración de impuestos de 2005, el fideicomiso con sede en New Haven, Connecticut, reclamó 3.7 millones en activos netos y que gastó 236.683 en programas educativos de investigación intelectual, entretenimiento de sensibilidad y desarrollo personal para los estudiantes de Yale. A pesar de las negociaciones, muchas otras personas creen que la historia suena cierta según la evidencia
noticia reciente. El año pasado, un historiador de Yale descubrió una carta que parecía confirmar la historia, escrita en 1918 de un bondsman a otro. La carta describe cómo Prescott Bush y algunos amigos cavaron la tumba cuando estaban destinados al servicio militar en Fort Sill, Oklahoma. El cráneo digno de Jerónimo el Terrible, exhumado de su tumba en Fort Sill, ahora está a salvo dentro de la tumba, junto con sus fémures gastados, molida y cuerno de silla de montar, se lee en la carta. La autenticidad de la carta ciertamente le dio algo de credibilidad a la historia, dice Alejandra Robbins, quien escribió Los secretos de la tumba, una historia de Skull and Bones. De todas las historias sobre el botín de Skull and Bones, la calavera del presidente Martin Van Buren no es cierto, Pancho Villa no es cierto, Jerónimo posiblemente es cierto, dice Robbins. De todos los rumores, ese es el más plausible. La carta incluía una descripción muy detallada del cráneo. Como parte de su investigación sobre lo que ella llama la red de exalumnos de élite más poderosa del país, Robbins entrevistó a más de 150 bondsmen. Dice que hay una calavera en una vitrina justo dentro de la entrada de la tumba y la llamaron Jerónimo. Hace casi dos décadas, otro nativo americano, Ned Anderson, intentó obtener el cráneo. Afirmó que el entonces congresista John McCain y el entonces congresista Morris Udell organizaron una reunión con Jonathan Bush, el primer hermano del presidente Bush. Según Ned, sacaron un cráneo, pero obviamente era el cráneo de un niño de 10 años y estaban tratando de engañarlo para que firmara papeles diciendo que nunca volvería a hablar de eso, dice Robbins. Anderson afirmó que rechazó la oferta. La carta de 1918 fue autenticada por Judith Schiff, la archivista principal de la investigación de la biblioteca conmemorativa de Sterling de Yale. Creo que mucha gente pensó que era solo una leyenda, pero la carta dice que los estudiantes desenterraron los huesos y pensaron que era de Jerónimo, dice Schiff. Prescott Bush y los demás estaban en Fort Sill preparándose para luchar en la Primera Guerra Mundial como parte del ROTC de Yale, y es posible que hayan estado deambulando por el área y hayan tenido la oportunidad de traerlo de regreso a Yale o enviarlo de alguna manera. Pero ese cráneo de Jerónimo, tu conjetura es tan buena como la mía, dice Schiff. Ellos pensaron que era el cráneo de Jerónimo, pero quién sabe. Otro experto de Skull and Bones, el escritor Ron Rosenbaum, tiene dudas y dijo: no hay evidencia de que el cráneo traído a New Haven por Prescott Bush y esas otras personas fue el cráneo de Jerónimo. Los antropólogos locales dicen que la tumba no estaba marcada. A Skull and Bones Men les gusta presumir de ello, pero es más probable que haya sido excavado por algunos lugareños que dijeron: oigan, ¿quieren comprar el cráneo de Jerónimo? Zumbale. Esto fue El Búnker del Cuervo. Suscríbase.